Hoy estamos en otro vídeo de Clash Mini en el que os traigo algo un poquito diferente. Me habéis dicho, Samuel, estamos hartos del meta. Que si rey esqueleto, que si no funciona, que si pay to win deck, riders, jinetes. Pues mirad, hoy venimos con una Sail Maiden, con un equipo bastante económico. Tenemos al Pequita, al Mini Pekka, al Minero, que sé que con la skin se confunde un poquito. Y es verdad que tenemos dos minis que pueden afectar un poquito más a conseguirlos, que son la boxeadora y el señuelo de trampas. Aún así, creo que está bastante bien y no es tan pay to win, y vais a ver cómo funciona. Bueno, empezamos una primera partida que creo que puede llegar a ser muy, muy interesante contra un rey barbarito que puede que nos esté jugando arqueritos. Eso me parece de verdad muy, muy interesante, así que voy a ir con el Pekka aquí atrás. Y no voy a hacer nada más. Me guardo dos de elixir por ver realmente qué está jugando el rival. Y ya de paso pues veo si me vale la pena jugar al señuelo tiburón. Y el rival sale bastante agresivo poniéndole ya la invulnerabilidad a su rey bárbaro. Porque ha dicho yo voy a aguantar más porque tengo una arquerita que va a hacerte mucho, mucho daño. Activamos la habilidad de ese rey bárbaro para que sea inmortal. Y ahora la arquerita va a poder matar al Pekka. Parece ser que sí. Aunque yo diría que la doncella debería poder con esa arquerita. A base de devolverle los golpecitos. Aún así, el rival ha aguantado primero bastante esta primera rondita. No me parece mal. Así que vamos a ver cómo podemos responder al rival. Muy importante si está jugando el equipo de arquero. La mejora de nuestra doncella para que provoque a todos los enemigos. De momento, creo que voy a jugar al señuelo tiburón por aquí. Fíjate lo que te voy a decir. Vamos a activar el daño de la Pequita y de nuevo nos guardamos dos de elixir para ver qué más juega el rival, porque tiene que tener... Vale, ahí juega el equipo completísimo de arqueros. Sale full agro, ya tiene el combo prácticamente hecho. Y vemos cómo... Aunque, bueno, el rival está jugando una versión con arqueros y curandera con lanza, que la verdad creo que está bastante bien. Y hace que esta primera ronda se la vaya a llevar por el tema de poder curar al rey bárbaro. Me parece muy, muy top de parte del rival. Así que vamos a ver si podemos meter un poquito más de presión y vemos qué tiene el rival. Yo voy a salir con esto por aquí. Vamos a ver si puedo hacer que la boxeadora dé una vueltecita. Y busquemos a la doncella. Bien, la doncella me gusta. De nuevo, como en todas las rondas. Vamos a ver. Provocamos. Bien. Y vamos a aguantar una última ronda antes de jugar al minero a la parte de atrás. El rival que mete la mejora al máximo de... Bueno, casi al máximo de la arquera. Y una a la mosquetera para poder stunear. La Sail Maiden que va a provocar a los enemigos haciendo que se muevan. Me parece que ese movimiento de su mosquetera no ha salido muy rentable, ya que nos va a dar la posibilidad de poder ganar esta siguiente ronda. Cuidado, mosquetera, que se te complica un poco. Por supuesto, el rival tiene una mini todavía sin jugar y esa puede ser la clave de su victoria. Be careful, como se suele decir. No quiero malgastar recursos, debo tener mucho cuidado aquí. Y pienso que jugar al Mini Pekka puede ser una buena idea posteriormente. El minero tres partes por lo mismo, así que voy a hacer esto por aquí. Y vamos a hacer que el Pekita creo que todavía no haga nada. Me guardo todo el elixir. Fíjate, esto es una jugada bastante risky por mi parte. Vale, y mueve todo metiendo también a un leñador. Me parece totalmente aceptable. De nuevo, la mosquetera que juega su habilidad y nos permite... comernos agro de todas las unidades. Me parece que el rival se le complica un poquito, pero se lo puede llevar dependiendo de cuánto aguante ese rey bárbaro. Mucho cuidadito. La mejora de la Sail Maiden puede ser la clave. Se comen el daño. La curandera con lanza le ha curado bastantito. Chicos, al límite. Vale, se lo lleva el rival. Se lo ha llevado al rival por muy, muy poquito. Muy, muy poquito. Y eso me pone bastante contento. Porque podemos salir de diversas maneras y con bastante elixir. Fijaros lo que voy a hacer aquí. Voy a meter un minero para que desestabilice un poquito. Con hendidura también. Voy a jugar a un mini Pequita por aquí atrás. Que me parece que también va a ser bastante clave. No diré que no. Vamos a ver si podemos mejorar de nuevo a esto por aquí.
No sé si el mejorar al P.E.K.K.A. puede ser clave. Yo creo que sí, mejorar al P.E.K.K.A. y una mejorita. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No se ha gastado el elixir! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha bugueado! No me puedo creer que vaya a perder la partida por un bug, ¿eh? Se me va la cabeza. Lo bueno es que tenemos cuatro especialistas y puede que la cura... Bueno, el minero que nos puede salvar la partida gracias a que ha entrado ahí detrás, chicos. Que hayamos ganado con un bug, no entiendo qué ha pasado, pero no hemos llevado la partida. Y entramos en una segunda rondita contra un rey esqueleto. Aunque la mejora nos podría venir muy bien, de momento no sé qué nos está jugando el rival. Voy a buscar un P.E.K.K.I.T.A., que es con lo que me suele gustar en pez. ¿Pero qué está pasando? ¡Otra vez se ha bugueado, chicos! ¡Mira! Pero, what the flop? Chicos, ¿por qué me pone que tengo 6 de elixir? No entiendo nada. Yo creo que están actualizando. ¿Class Mini? ¿Es lo que pienso? ¡Mira, mira, mira el P.E.K.K.A.! Dios, estoy sorprendidísimo porque no entiendo qué está pasando. No entiendo qué clase de bugs malignos son estos, por favor. A ver, la mejorita de la Shell Maiden, bueno, no ha servido para nada. A ver si ahora cuando se actualice el campo me sale el elixir bien. Porque me ha dejado un poco muy loco. Vale, ya tenemos el elixir bien. Eso está bastante guay. Fijaros que creo que voy a salir con el mini P.E.K.K.I.T.A. para poder meter el drenaje. Si es que me sale. Vale, metemos por aquí drenaje. Y queremos meter una mejorita más del P.E.K.K.A. Yo creo que sí, fijaros. He salido bastante agresivo. Parece que no hay más bug de momento. Y el rival sale con brujita y un esqueletito gigante al cual no teme. Yo diría que independientemente de... Madre, el daño que nos ha hecho eso. Creo que podemos llevarnos la señal del wifi, que puede que sea el verdadero problema y terror. El mini P.E.K.K.A. que pega por detrás. El mini P.E.K.K.A. que... ¿Qué mejora tiene? Se ha puesto la segunda mejora. What the flip. Señal de wifi. Te puedes que... No me creo que no tengas wifi, ¿eh? Yo creo que esto está muy bug. Es lo que te quiero decir. Bien, se vienen problemas. Esto es una realidad. Esto es una realidad porque eso es bastante peligroso. Así que vamos a jugar esto por aquí. Quiero jugar esto por acá. Y me gustaría jugar por último al señuelo de trampas. Fijaros, lo voy a jugar así. Y así. What the flip? What the flip otra vez? Tío. Vamos a ver. No me trolees, por favor. No me trolees, por favor. No me ha salido el señuelo de trampas. Me cago en mi vida. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No he entendido nada. No he entendido nada. Pero mira, ahora está el señuelo de trampas ahí. Chicos, de verdad que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Puede ser el wifi. Puede ser el wifi. De hecho, esta ronda es muy interesante porque no estáis viendo lo que está ocurriendo y yo tengo tanta fe en el equipo que estamos ganando. Pero ustedes no lo sabéis. Estamos ganando, además, por una paliza. Usted, de verdad, no lo creéis. Pero aquí está, victoria. Nadie me creía, nadie me creía. Bueno, supongo que ahora reiniciaré el wifi después de esta partida porque estoy así. Estoy anonadado, cuanto menos anonadado. No sé muy bien cómo actuar aquí porque está siendo un tema. Cuanto menos un tema. Esto puede ser clave, amigos míos. El provocar puede ser clave clarinete. A ver, el rival tiene 11 de elixir y el internet no está poniendo de su parte. Esto es una realidad como un castillo. Entonces, él juega un montapuerquitos bastante agresivo. Es decir, cuanto menos agresivo. El stun del maestro de trampas, que va a hacer daño el esqueleto gigante, pero yo creo que no tanto. Fijaros la Shell Maiden, que va a hacer un efecto brutal aquí. Ya tenemos los cuatro contendientes, iba a decir. Y ahora, muy importante lo que va a ocurrir aquí, porque el rival... Bueno, si esto quiere funcionar, fijaros que el P.E.K.K.I.T.A. ha fulminado. Aunque el wifi vaya mal, el equipo funciona bien. ¿Saben lo que quiero decir? Bien, tenemos 6 de elixir. Aquí ocurren varias cositas. Entonces, podemos hacer que esto vaya un poquito más agresivo. Tenemos 7. Me gusta la posibilidad del imparable aquí. No te voy a engañar. Y me gustaría que el mini P.E.K.K.I.T.A. pudiera asistir. Bueno, si esto quiere, ¿vale? Imparable te he dicho. Y a ti te he dicho que golpe crítico.
Nada, el juego quiere que haga las cosas dos veces para comprobar si tengo la estrategia fija. Recordad que al rival le falta una mini por jugar que puede ser su clave de victoria y es... La princesa. Mueve al rey esqueleto para que el stun del señuelo tiburón... Del señuelo tiburón, del maestro de trampa no le golpee. Cuidadito ahí porque la princesa ha hecho un buen trabajo de hacer mucho daño. Por supuesto, el rey esqueleto está ahí metiendo sus ultis. Y no le va a dar tiempo a la Silmaiden, mete la ulti con una velocidad escochambrosa, como se suele decir. Va a ser el rey esqueleto contra el mini P.E.K.K.A. El rey esqueleto contra el mini P.E.K.K.A. Y se lo lleva el mini P.E.K.K.A. Increíble, qué bueno que es, qué bueno que es. De hecho, fijaros que mientras esto estaba funcionando o no, no me he dado cuenta y hemos empezado a completar aquí misiones que bueno, nos van a dar muchas recompensas, la verdad. Se agradece. Vale, ya he reiniciado internet y fíjate, estamos contra una reina arquera que me parece maravilloso porque además, aunque nos salga el provocar, no quiero el provocar de momento. Me gusta mucho, me gusta muchísimo que nuestra boxeadora salga invisible, aunque la reina arquera ya se va a ir para el otro lado, ya os lo podía garantizar, porque va a poder hacer lo mismo. Pero no pasa nada porque nuestra boxeadora ha dicho, a ver, me coloco por aquí... Le doy provocar, a ver si la ulti de la reina arquera rebotara, perfecto. Y ahora, ¡pum! Nos la pegamos y nos llevamos esta primera rondita. Para mí, esta partida deberíamos tenerla bastante a favor, a no ser que el rival tenga pues un par de caballeros que nos compliquen. Estamos peleando en un bosque bastante peligroso, como se suele decir. Y vamos a ver si podemos salir con el señuelo tiburón, que va a provocar después a algunos enemigos antes de jugar al mini P.E.K.K.A. y de jugar la mejora de nuestra Silmaiden. Ella, por supuesto, ya ha jugado todo su combo completo, ya ha dicho, a mí me da igual, pero la boxeadora, que está haciendo lo que esperaba, se coloca y va a lanzar, no le da tiempo a lanzar la ulti, así que esto se lo va a llevar el rival porque no nos da tiempo a curar, a no ser que la ulti no entra. La ulti que entra justita, yo diría que no le da tiempo a rebotar todo el daño. Es decir, ¿me quedaría loco? Me hubiese quedado muy loco de que esa Silmaiden hubiese aguantado. Cuidadito porque se vienen... aquí la jugada ideal... Wifi, te he reiniciado hace un microsegundo, ¿no, Bien, la jugada ideal aquí sería... Mira, el mini P.E.K.K.A. este está muy bien. Lo voy a jugar aquí detrás. Y ahora necesito... Esta boxeadora, que está increíble, está maravillosa, que pegue 45. Y ahora voy a colocar... No voy a colocar nada. No nos ha salido la mejora de la... Cuidadito, que se me olvida esto. Casi la... Bueno, pues se me ha olvidado, no me ha dado tiempo. Bien, el rival que sale con una mejora de la princesa ha dicho, a mí me da igual la vida, me da igual la muerte. La Silmaiden que provoca, la boxeadora que no le da tiempo de nuevo a meter y ocurre exactamente lo mismo que en la ronda anterior, no me lo puedo estar creyendo. Exactamente igual, solo que ahora tenemos los 4 especialistas y nos curamos cada 4 segundos. Y es ese el razonamiento de ganar esta rondita al límite. La verdad que los 4 especialistas están bastante fuertes con la Silmaiden. Bien, el rival, por supuesto, habrá dicho, a mí no me engañas, es decir, sé que tienes cosas, por lo tanto, no sé si mover el señuelo tiburón todavía, por si tiene un caballero, por ejemplo, que vaya contra la boxeadora. Bien. Quiero molestar, yo creo, por aquí, necesitaría una Silmaiden que no sale, así que vamos a dar hendidura, y la Silmaiden de nuevo que no sale, maldita sea, chicos. Me guardo todo el elixir. Por si después tenemos que mejorar a boxeadora al máximo. Y el rival que sale con un caballero como me esperaba. Y todavía le falta una unidad por sacar. Por supuesto el minero está haciendo bastantes daños y estragos. La Silmaiden que cura. ¡Mirad la boxeadora! La boxeadora que ha hecho un trabajo que es increíble. Me da igual que el wifi no haya funcionado. ¿Por qué? ¿Nos podemos llevar esta ronda? ¿Boxeadora? Boxeadora que nos hace ganar esta ronda con todo el daño. Y de nuevo, madre mía, es que entre ronda y ronda este equipo lo hace todo. Que si se cura, que si derrotas enemigos, que si ganan todas las partidas con rondas en pie. La verdad que estoy fascinado, vamos a echar un par de partiditas más porque me parece brutal. Ok, cuarta partidita, creo que estamos contra el mismo jugador. Amigos míos, lo malo, le acaban de colocar el hueco para la princesa, eso... Me va a doler en el alma, chicos.
Eso me va a doler en el alma. Creo que voy a seguir jugando la invisibilidad. Me preguntarás por qué. Pues porque si coloca a su arquera, madre mía, sale invisible con el maestro de trampas. Como podéis ver, lo de reiniciar el wifi no es muy efectivo, pero sí que es efectivo el tener una ulti que entra. No me creo que se haya bloqueado la ulti en ese momento tan epicardo, pero bueno, entra la ulti y nos llevamos esta primera rondita de nuevo. Puede que sea de verdad el mismo rival, no me he fijado en el nombre de antes, pero por mí me parece maravilloso, estupendo, increíble, fabuloso. Bien. A ver, tenemos una gran cantidad de cosas que hacer. Salgo por aquí con el Pequita, me gusta el sacar el Pequita por aquí. Y podríamos sacar ya al mini P.E.K.K.A, pero creo de nuevo que quizás no sería buena opción. De momento voy a hacer esta jugadiña para poder preparar el dónde voy a colocar el señor tiburón. Parece que sí, que es el mismo rival. Ha colocado ahí cositas para jugar un poquito más agresivo. Y bueno, antes no pudimos mejorar a la Shell Maiden. De hecho, la ulti que le vuelve, pero no la mata. Boxeadora, Dios mío, de mi corazón. La boxeadora tiene que estar volviendo loco al rival, pero loco. Os lo puedo garantizar. Bien. Me parece una locura lo que acaba de ocurrir. De momento voy a jugar esto aquí, fijaros. Y me arrepiento porque vamos a jugarle provocar a la Shell Maiden. Ese minero parece una tontería, pero es muy, muy bueno. Ahora, fijaros, el minero debería colocar a la princesa hacia abajo, correcto, y no le ve nadie. Sus unidades ya están colocadas y no tengo ningún problema. Ahora voy a colocar... Boxeadora, si te llevas esto, yo me voy, ¿eh? Boxeadora, por favor, que he estado a punto de gritar. No hay ningún problema. Salimos ahora con varias cositas por aquí. Entre ellas el señuelo de trampa. Ahora veréis lo que tengo pensado. Eso por ahí. El señuelo de trampa me parece que debería ser suficiente. Metemos hendidura. Ya tenemos los cuatro especialistas muy muy atentos. El rival por supuesto todavía tiene que jugar a su caballero. Veremos dónde lo coloca. Y me vendría esto increíble y fabuloso. Vamos a ver cuál es la jugada del rival. Y un silencio. Ok, no es el mismo rival entonces, me parece totalmente aceptable. Nuestra Shell Maiden que va a coger toda la agresividad del rival, le devuelven el daño. Cuidado esa boxeadora que puede ser clave. Esa boxeadora no ha sido del todo clave, cuidadito el daño que se come. Se cura con la mejora. Madre mía del señor, qué bien funciona este equipo. Bien, estamos en una última ronda contra la reina arquera. Además es una reina arquera bastante molongui, tengo que decir. Y esta vez no nos sale para esconder a nuestra boxeadora. Entonces, en este caso vamos a jugar al Pequita desde atrás. Pues no sabemos dónde va a colocar a su reina arquera, que en este caso no va a hacer nada. Simplemente le mete la mejora de invisibilidad y dice, ven a por mí con la cara destapada mientras el P.E.K.K.A pues va llegando. En este caso la Shell Maiden, que gracias a esa ulti va a aguantar bastante. Y nos llevamos esta primera ronda bastante sencillita, pero sin saber dónde va a jugar el rival sus respectivas cosas. La mejor jugada que tendríamos aquí es meterle la segunda mejora a nuestro Shell Maiden. Entonces voy a sacar esto por aquí, voy a sacar esto por acá. Vendo. Por favor, déjame venderte. Perfecto. Y aquí nos sale la segunda mejora. Y no hago nada más. ¿Por qué? Porque así veo lo que va a jugar el rival. Que sale ultra agro con un caballero directamente. ¡Wow! Pero wow a grandes puertas. Es decir, no sabía que un rival podía jugar tan agresivo desde momento uno para ganar esta siguiente ronda. Y esto se lo va a llevar el rival por la cantidad de daño que nos puede hacer. A no ser que nuestra Shell Maiden consiga recargar su habilidad justo a tiempo. La habilidad entra. Estuvo muy cerca, ¿eh? Esta última ronda va a ser muy, muy, muy curiosa. Lo malo es que ya ha jugado a su caballero y eso me va a permitir poder hacer este movimiento, este por aquí, jugar esto por allá. El mini P.E.K.K.A creo que todavía no lo quiero jugar, fíjate lo que te digo. Pero el minero quizás sí.
o no. Todavía no. Salimos así de momento, chicos. Salimos de momento, guardamos 6 de elixir. Y veamos el rival que decide salir con la mejora del pony. Y con doble mejora de mosquetera. Supongo que para poder no recibir tanto daño. El agro, que es clave. La boxeadora, que va a meter una ulti brutal. Y aunque el pony nos está pegando, el P.E.K.K.A. ha metido el daño clave para que la boxeadora se acerque por un lado. La boxeadora, bueno, la Shell Maiden. Y el P.E.K.K.A. le pegue un testarazo brutal. Vaya, vaya, vaya. El rival ha tentado a ganar esta ronda para no saber dónde vamos a colocar las cosas. Voy a mover el señor maestro de trampas. Y voy a mejorar las unidades que ya tengo. Entre ellos, esto por aquí. Esto por acá. No gasto más elixir porque, aunque mejorara a la boxeadora de batalla, sería una muy buena opción. No sé las minis que tiene el rival. Y en este caso es un verdugo. Un verdugo. Y aún así se la juega a no gastar todo el elixir, chicos. Es un rival cuanto menos duro. El P.E.K.K.A. que le va a pegar un buen golpecito. Y nuestra Shell Maiden, que no consigue meter todo el agro que quisiera. Y esto se lo va a llevar el rival. Porque no tenemos todos los minis contendientes sacados. Aún así, el rival ha sufrido bastante dañito. Y eso me hace bastante feliz. Porque vamos a poder salir con todo lo que quiero. Bien, puede que el rival... ¿Cómo que esta casilla está ocupada? Vale, perfecto. Esto por aquí. Minerito, tú vas a ir por aquí. Vas a pillarle las espaldas. ¿Qué tenemos más por aquí? ¿Queremos meter una mejora al P.E.K.K.A.? Yo diría que no. Yo diría que queremos meterle furia a esta unidad. Diría que queremos hacer que este se eleve. Fijaros la trampita que le vamos a hacer aquí al rival. Y vamos a meterle drenaje al mini P.E.K.K.A. para que aguante y si nos juega algo más. Salimos con 4 contendientes. Vale, 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 vale. Wifi, quítate un segundo. Perfecto. Porque salimos por aquí con ese minerito que va a ganar algo de tiempo mientras estamos con el agro del rival. El P.E.K.K.A. que llega a tiempo para matar a ese señor. La boxeadora, que no le va a dar tiempo a jugar la ulti. Boxeadora, por favor, juega tu ulti. La boxeadora, que no está pudiendo jugar la ulti. Nos tienen paralizados. La boxeadora, que no está pudiendo hacer nada, chicos. No entiendo qué está haciendo esta partida. La mejora que le hemos dado a la boxeadora está siendo clave. Shell Maiden. Nos llevamos esta ronda que no entiendo. Ha sido... una locura. Bueno, chicos, acabamos en rango. Acabamos en rango 3256 de copas. Que nos deja en el puesto 487. Que no está nada mal para estar ya a más de mitad de mes. Decidme si os ha gustado el equipito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.